Siempre he tenido claro que la heroína ha sido un arma política utilizada por el Estado español para desactivar movimientos políticos aquí en Euskal Herria. Fue un método de contrainsurgencia más, como lo fue la guerra sucia y la tortura. ¿Qué conseguían con que la heroína se esparciera por el pueblo? Querían desactivar el movimiento superfuerte político que había aquí. Lo que no existe es ninguna prueba, no hay nadie que lo haya podido probar o demostrar. Estás hablando de la juventud más comprometida, más concienciada, social y políticamente. Y, a ver, y me estás diciendo que se lanzaron de cabeza a por la heroína simplemente porque la repartía la policía. Me parece un disparate. Es decir, ¿y la demanda qué? No pinta nada en esta historia. Vamos a machacar al pueblo vasco a través de la droga y los jóvenes, vamos a hundir a los jóvenes. Yo creo que eso no estaba en la cúpula política, pero a ciertos niveles del aparato del Estado, pues puede ser. Yo creo que básicamente el tráfico de drogas es un tema de lucro. Otra cosa es que parte de ese lucro se destine o se haya destinado a financiar planes, digamos, inconfesables. La droga maneja un montón de dinero, maneja un mundo muy, muy, muy sucio, y entonces en ese cacao cayeron todos, cayeron jueces, cayeron policías, cayeron empresarios, cayó todo el mundo. No hubo ningún intento serio de parar el tráfico. Por ejemplo, en los años 70 no incautaron ni un solo gramo. En 1980, en todo el año, 368 gramos. Hasta finales del 83, 10 kilos, que para una población de consumidores habituales de unos 10.000, 11.000, podía ser el consumo de 2 o 3 días. Algo ridículo. Alguien no hizo nada bien sus labores. En la memoria de la Fiscalía de Donostia habla que en el año 84 solamente hubo 20 casos de tráfico en la audiencia. Evidencia la tranquilidad o sobre todo la libertad de actuación que tenían un sector de las personas que se dedicaban al tráfico de este tipo de sustancias. Igual no podemos sentenciar que incluso los gobernantes de aquí participaron en el asunto, pero que miraron a otro lado está claro. No voy a negar que pudiera haber determinadas mafias policiales en algún momento, pero para que haya un plan de Estado habría que demostrar que esas mafias policiales actuaban siguiendo unas órdenes, qué sé yo, de delegación del gobierno, de subdelegación del gobierno, de Ministerio del Interior, de Presidencia. Es decir, X guardias civiles de un acuartelamiento que aprovechan la lucha antiterrorista y la manga ancha que aquello les confería para implicarse en el tráfico de heroína o cocaína o tabaco, y no me extraña nada. Si una parte de los aparatos del Estado fueron capaces de crear en su día el Batallón Vasco Español y asesinar a aproximadamente a 40 personas, y luego viene el GAL, que es la continuidad de esos mismos aparatos de Estado, yo me puedo creer tranquilamente que también lo de la droga pudo haber algún determinado plan. En el 82, Ramón Jáuregui dice que no había Estado. Era una anarquía. Yo recuerdo también el testimonio de un gobernador civil, el padre de Bello, del que luego fue ministro del PSOE, Juan Alberto Bello. Su padre fue gobernador civil de Guipúzcoa en la época de la UCD, y decía que temía a los guardias que estaban en el gobierno civil, que le podían pegar un tiro. Era la época de los incontrolados. El Estado no existía, ¿no? En ese contexto, que haya polis que vendan droga, que haya polis que vivan, que además estén corrompidos y hagan negocio, puede pasar cualquier cosa. ...7 de mayo de 1988... Irún, la policía se incauta de un alijo importante, 1.000 kilos de cocaína.
se ve al gobernador civil de la época, Goñi Tirapu, diciendo que se habían conseguido un alijo de más de una tonelada de cocaína. La cocaína decomisada se depositó en una comisaría, en dependencias policiales, y la noticia que apareció es que parte, 150 kilos, de esa cocaína había desaparecido. En aquel momento a mí me pareció algo escandaloso. Cuando estamos hablando de una sustancia que por gramos te podían meter en prisión, es muy sospechoso que eso haya ocurrido. El juez Garzón, en algún sumario o alguna investigación instruida por él, llegó a decir o a sospechar que parte de esa cocaína o parte de esa cocaína la había vendido el arrepentido Ricardo Portavales. Hay una entrevista a Laureano Ubiña, que por cierto la hace Pepe Rey en la cárcel, le explica el modus operandi del robo y posterior venta del alijo de Irún. Le pregunté, oiga, lo implicaban diciendo que habíamos comido, tenido una comida en el restaurante La Garnilla. No, hombre, no, qué va, hombre. Resulta que quien hemos comido allí fui yo y Ubiña Osores, José Antonio Ubiña Osores. ¿Sí me quiere? Pues este es un personaje que anda allí, pues, trapicheando. Esta gente no, a mí no me suena. Si son los chivazos de la policía, de la Guardia Civil o de las aduanas, ¿cómo lo van a detener? Pues tiene conexión con algún cuerpo en concreto. ¿Sí? Tiene conexión con todo. Pero a mí me rumoreaban que tenía contactos con Santa María y que lo juntaba Iñaki el Pongo. Y me ofrece esa mercancía, cocaína, a 5 millones de pesetas. Yo le digo que era muy cara. Dijo, no. Tiene que ser a ese precio porque esto viene del País Vasco y se la compramos a través de la policía, que es de Irún. Y luego salió otra versión explicando que en realidad la cocaína decomisada no había sido una tonelada, sino que en el pesaje había habido un error o bueno. Y alguien por redondear había publicado que había sido una tonelada y que nunca habían desaparecido esos 150 kilos. Pues alguien que está en sobrepeso quisiera tener una báscula de ese estilo, ¿no? Las investigaciones que se hicieron no llevaron a buen puerto y se archivó la cuestión. El escándalo lo recogió Negu Gorria, que en Ustelkeria fueron condenados a pagar 15 millones de pesetas a Galindo. Intromisión en su derecho al honor. El Supremo terminó revocando las sentencias. Para empezar, Euskadi es territorio fronterizo y esto facilitó muchísimo la llegada de la heroína. Bueno, Euskadi entra rápidamente porque teníamos la carretera general A1, que es la que une Ámsterdam a Amberes, y diríamos que todo pasa por aquí. Es decir, que teníamos un carretón de pasada de droga, la 1 francesa, fuimos la puerta de entrada de todo. Guipúzcoa tiene costa y para determinados descargas, sobre todo a finales de los años 80, pues era un lugar adecuado. Nosotros vimos muy bien la entrada. Empezaron a utilizar algunos surferos en las playas de Mundaka, en las playas de Baquio. Se empieza a ver públicamente la heroína en Euskadi en Magdalenas del 77 en Rentería, coincidiendo con las fiestas patronales, ¿no? En zonas que habían sido muy luchadoras, como por ejemplo el cinturón industrial de San Sebastián, Rentería, Pasajes, Irún, aparece un problema inexistente hasta poco tiempo antes, que era el fenómeno de la droga, ¿no? Crisis económica, un índice de paro brutal, leyes de excepción, efervescencia juvenil y represión. Esta era la radiografía del momento. Perdida la esperanza, perdida la ilusión. Los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye. Nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. Había desaparecido el Dios, Patria y Estado. La palabra libertad estaba por todos los frentes, la palabra democracia entre comillas. Pero hay un momento de desorganización total de la sociedad. Desde el año 77 hasta el 85 hubo una recesión económica fuerte. Supuso un paro muy grande
Hay algunos autores que hablan en el ámbito estatal de más de 2 millones de parados. Las expectativas que se tenían de incorporarse a la vida laboral y hacer ya una vida independiente fue más complicada, y hubo ya unos procesos de precariedad significativos. El rock y el punk vascos hicieron de catalizadores. Los grupos vivieron con intensidad todo lo que ocurría en la calle. Veníamos de una dictadura fascista, había una crisis muy profunda, había mucho paro juvenil, se mezclaba también el tema del terrorismo de ETA, ¿no? y la kale borroka, y la juventud también tenía muchas ganas de expresarse, tenía mucha rebeldía. ¿Pero y ahora qué pasa? Pues ahora pasa que somos libres, que somos libres. Y lo que hicimos fue usar nuestro libertinaje. O sea, llevar nuestra libertad hasta los límites que cada uno creía que necesitaba. Nos dieron un lema claro, conciso y que todavía hoy para mí es válido. Sex, drugs and rock and roll. Sexo, drogas y rock and roll. No necesitas más. O sea, los que no encontraban una válvula de escape, encontraban en el caballo eso, el desenchufar, el salir. O sea, realmente lo que les hacía era sacarles de la realidad y ni siquiera se daban cuenta de lo que pasaba. Incluso muchos con esa idea romántica, para mí equivocada siempre, de que, joder, pero el consumir, como decía Josus Kogut, ¿no? Es que consumíamos heroína porque era antisistema, ¿no? Pero qué coño, si la heroína es el sistema. Empezó el consumo de heroína en plan salvaje, lo tomaban de la forma más brutal, cogían agua del suelo, metían la jeringa y tiraban para adelante. La heroína estaba mezclada con ladrillos, con todo. Y al meterte lo contraes cantidad de enfermedades, y luego encima los yonkis cogen y se cogen la chuta, usan la chuta de uno con la del otro, y puedes coger el SIDA, puedes coger cantidad de enfermedades. Es como la ruleta rusa esa de la pistola, pues una chuta es lo mismo, es prácticamente lo mismo, pero con 6 balas. La primera iniciativa autorizando un intercambio de jeringuillas se produce en el ámbito del País Vasco, con la autorización del gobierno vasco, no del gobierno español. Es decir, claro, esta es la auténtica responsabilidad del Estado. Es decir, ¿qué hicieron ustedes durante casi 10 años? Cruzarse de brazos, acojonados por el... No sabían qué hacer, o simplemente decidieron dejar de morir a todo un montón de gente que sin duda era dinamita social. Pero no estoy hablando únicamente de la juventud abertzale, es decir, tampoco interesaba que el vaquilla anduviera por ahí muy vivo. Soy Juan José Moreno Cuenca, aunque todos me llaman vaca o vaquilla. Ya lo ven, nací aquí a este otro lado de la sociedad y nunca pude o nunca supe pasar al otro. Fue un proceso tan duro que hoy en día, cuando se habla de la droga en singular, todavía nos imaginamos lo que pasó en los años 80 con la heroína. Hace escasos 5 minutos ha finalizado una nueva operación de la unidad antidroga de la Policía Municipal de Bilbao. En esta operación han sido incautados 15 gramos de heroína, 5 de cocaína... Euskadi estrenó los 80 con 10.000 heroinómanos. No existían recursos médicos, policiales ni de ningún tipo para enfrentarse a esta realidad. Bueno, yo era director de dependencias, me llama Javier Aguirre y me dice: mira, este cisco es vuestro, así que intentar hacer algo. Queremos saber más o menos qué está pasando. Lleva una cifra entre 9.000 y 10.000 y fue la cifra que se manejó. Pero yo, personalmente, yo creo que fue bastante más. En aquel momento el gramo de heroína podía costar 10.000 de las antiguas pesetas. La heroína era cara de cojones. La heroína era muy cara. Se llegó a una situación que las personas que consumían heroína necesitaban dinero para poder comprar la sustancia. Había zonas como el Casco Viejo que tú no entrabas en la Plaza Nueva a partir de las 9 de la noche ni de lejos. No dejabas un coche en la calle porque te robaban las ruedas, porque te robaban la radio, porque te robaban el coche. Me acuerdo una chica llorando que tenía todos los regalos de boda y que sus hermanos se los quitó todos y se los llevó. Familias también, familias de clase media alta, familias de clase alta también, que desvalijaban a sus madres los joyeros. No había un día que no hubiera un atraco. Barrio Nuevo, en el Congreso de los Diputados, dice: probablemente el 70% de los delitos están relacionados con la droga. Luego se demostró que eso no era cierto,
pero sirvió para crear una situación ya de como mucha más tensión social, etc. Ver poblaciones enteras como Rentería, como Eibar, como Getaria, como Motrico, caer entero, no es más que cogerse el registro de los colegios y castolas y ver lo que sucedieron 4 años más tarde. Bermeo se quedó prácticamente sin como al menos 3 o 4 promociones desaparecieron enteras. Una familia de Bermeo, pescadora, con unos valores morales, con una ideología, con todo, que de repente un hijo consuma droga y se le muera, nadie te ha enseñado a enfrentarte con ello. Era como una epidemia, como la gripe del 16, pero a toda velocidad. Aún recuerdo aquella noche en la que todo empezó. Como en un juego inocente, el juego de la pasión. Mi primer contacto con la heroína fue con una pareja que yo tenía 14 años. Y discutieron para ver quién me metía el chute. O sea, la primera fue demencial. Los cicatriz empezaron en el psiquiátrico y en un desenganche. No era que fuesen heroinómanos o que fuesen yonkis, es que éramos todos politoxicómanos. Yo la suerte que tuve es que, como era más jovencito, pues no me dejaron. No lo hagas, ¿no? Es como están todos. Con los grupos que más coincidíamos nosotros era, joder, pues RIP, cicatriz, MCD, La Polla Records. El primero en, yo creo que en morir fue, creo que era Pepino el guitarrista de Cicatriz, ¿no? Luego Cicatriz iría perdiendo enseguida a todos los miembros porque llegaron a ser adictos todos, ¿no? De repente empieza a aparecer gente con bultos en la cabeza, Cándida, oh cielos, Cándida, SIDA. Aparece el SIDA y el SIDA arrasa con todo. Cuando muere uno, muere otro. El uno se mete en un cofre y se pone el gas porque sabe que tiene el bicho. El otro una sobredosis en un váter que ha llegado muy pura. Claro, empiezan a caer y es como una reacción en cadena, es como un efecto dominó. Cuantos más mueren, más certeza de que se van a morir tienen los que están metidos en ello, ¿no? La heroína desapareció porque se murieron los consumidores. Vemos como una generación se va a tomar por el culo. Ese momento fue muy duro. No sé en qué momento de la historia una generación ha podido pagar tan caro, ¿no?, su rebeldía. Era, como decía Víctor, decía, voy a morirme. O sea, no sé si me queda 1 año, 2 o 3, o sea, pero me muero, ¿no? Y fue un goteo constante y fue muy duro porque la verdad es que, joder, no se lo merecían porque eran una gente estupenda. Y era gente estupenda. Con José Piolado está a nuestro lado. Él es un joven de 22 años que ha estado varios de ellos desde los 16 en muchas cárceles. Lleva ahora 3 meses por un atraco cometido en San Sebastián. Cuéntanos un poco cómo fue. Simplemente queríamos dinero para poder comprar heroína para quitarnos el mono. O sea, poder quitarnos los dolores que teníamos y que sentíamos. ¿Qué es lo que les dirías tú a todos, ¿no?, que están en la misma situación que tú? Que si pueden pasar del caballo, que pasen, ¿no? O sea, aunque yo sé que es súper difícil, o sea, porque la heroína es muerte o cárcel. Una de dos. Yo tengo que salir de aquí, vamos. O sea, de donde no se sale es de la tumba, pero de la cárcel sí se sale. Aquí el 90% de los presos, o sea, son toxicómanos. O sea, que no están aquí porque sean delincuentes, sino porque han tenido que cometer un delito para conseguir dinero para la heroína. No ves si está bonita la calle, ¿sabes? Se ve desde aquí todo San Sebastián, hasta el Mont Turbul se ve. Eso es para que todavía te coman más el coco, Pepillo. ¿Tú lo haces que hacer ahora cuando salgas de esta vez? Quitarte de la mierda esa de las drogas, fuera. El que tienes tu labor de vida por delante, eres un crío. Tienes una niña, tienes que pensar en ella. Muchas voces culpaban a las fuerzas de seguridad del descontrol de la situación, pero aquí eran los años de plomo.
La atención de Policía Nacional y Guardia Civil estaba puesta en otro asunto. Estamos hablando en Euskadi, donde en aquel momento quien tenía más competencias en este tema eran tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Todo ello en un contexto en el que las fuerzas de seguridad del Estado estaban más pendientes de luchar contra el terrorismo que perseguir las redes de tráfico de drogas. Tuve la oportunidad de realizar estudios de aplicación de la llamada ley Corcuera, de ley de seguridad ciudadana. Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en sitios como la Comunidad Valenciana se estaban poniendo el orden de 27 sanciones, 27 denuncias por cada 10.000 habitantes, y en el País Vasco no llegaba a una, 0,7 por 10.000. Repetí ese mismo estudio en época de tregua, de alguna de las treguas con ETA. Entonces el incremento de sanciones puestas en el País Vasco ya subía a un 13, a un 14, a un 17 por 10.000. No sé si hacían o no hacían la vista gorda, pero estaban a otra cosa. En la memoria del 89, de la audiencia, de la Fiscalía, de la Audiencia Provincial de San Sebastián, manifiesta el fiscal la preocupación porque había casos de miembros de los cuerpos de seguridad de Estado implicados en robos y en tráfico de drogas. Veían que ahí había un pastizal y un madero, o sea, cobra un sueldito y tiran visiones como todo el mundo. Lo que pasa es que dentro de eso, también entre los que se lucraban, seguramente entrarían desde arribita los que decían, sí, vamos a sacar fondos para pagar una guerra. Un hándicap para que mafias del proxenetismo, del narcotráfico, del juego y de otros ámbitos de la delincuencia organizada medraran aquí y tuvieran una aureola de impunidad fue el hándicap de guerra sucia. Un narcotraficante turco declaró haber vendido grandes partidas de heroína a la Guardia Civil de Inchaurrondo. Era conocido como Vedat Sisek, cuyo nombre real era Osman Sabri. Se le relaciona con el clan Bañuelos de Ortzarkoaga, que lideró el tráfico de heroína de Euskal Herria y del norte de la península durante los años 80 y contra los que ETA atentó mortalmente varias veces. Decía que semanalmente traía 15 kilos de heroína escoltado por un coche de la Guardia Civil por delante, de paisano todos, ¿eh? Otro lo acompañaba a él y entregaban a mercancía en un punto de la autopista entre Bilbo y Donostia a otro Guardia Civil de Inchaurrondo que luego se encargaba de la distribución. Si es la forma de operar de los narcotraficantes, o ha sido, ¿no? Un coche de lanzadera adelante para avisar si hay algún control. No dice de dónde venía, si venía desde Turquía, conduciendo ese coche, cómo pasaba todas esas fronteras, cómo le pagaban esa heroína, si en metálico, en fin. Este traficante preguntó a su acompañante a ver a qué se debía ese movimiento masivo de droga. La respuesta de Guardia Civil fue clara y contundente para castigar a la juventud vasca por su apoyo a ETA. Ellos pensaban que cuantos más heroinómanos, menos terroristas. Y de paso, confidentes y guardias civiles sacaban más dinero. Es un testimonio para mí decepcionante, porque yo de un traficante turco lo que espero es que diga algo más que sirvió de chofer a unos guardias civiles corruptos. Había un sector, vamos a hablar de sectores de la policía, eran incontrolables. Esto ahora se tiende a olvidar, pero es que esto fue así. Hay guardias civiles en el País Vasco, como hay policías, guardias civiles en Algeciras, o policías municipales en Rubí, o policías nacionales en Madrid. Con la prohibición, el control, desde ese momento, queda en manos de policías y la distribución en manos de criminales. No nos debe extrañar que policías se corrompan. 1981, Arrasate. El jefe de la Policía Municipal, José Luis Echeverría, pone en marcha una investigación ante algo inusual que habían detectado.
De esto me enteré yo en el periódico Berría. Lo contaba José Luis Echeverría, conocido como Porru en Arrasate. Vieron que llegaban coches de fuera del pueblo con droga a diferentes bares de Arrasate. El entonces alcalde Ardanza, que luego fue el Endacari, pidió a la policía municipal que investigara. Policías municipales de paisano hicieron seguimientos de esos coches y acabaron a las puertas de los cuarteles de Intxaurrondo en Donostia y de La Salve en Bilbo. No solo llevaban heroína a Arrasate, lo distribuían en otros pueblos como Durango o el Góibar. No era un movimiento esporádico, era un movimiento semanal. Volvemos a lo de siempre. Ahí lo que tenemos es unos policías corruptos que no sabemos si están siguiendo unas órdenes superiores, digamos, de su delegación del gobierno, del Ministerio de Interior, de Presidencia, o están siguiendo, es una acción corporativa que ellos se la guisan y ellos se lo comen y están traficando con heroína. Le pregunté, ¿pero eso lo denunciasteis? Porque es algo gravísimo. Y me dijo que él lo habían denunciado primero en el juzgado de paz de Arrasate y luego lo denunciaron varias veces en el juzgado de Vergara. Pero que no hubo interés en investigar y ni que saliera a la luz. El hecho de que eso no lo investigara el juzgado de Vergara me sigue hablando de ese doble rasero y que no solamente ha afectado a los guardias civiles en Euskadi, sino que ha afectado a los soldados legionarios, afectaba a los guardiamarinas de Juan Sebastián Elcano. No se mide con la misma dureza que cuando somos pelagatos de la calle. Algunos autores hablan ahí de algo así como impunidad selectiva. Yo creo que hubo un contexto en el que determinadas cuestiones que estaban relacionadas o que tocaba en relación con el cuartel de Intxaurrondo eran cuestiones de Estado. El foco se va estrechando sobre este cuartel. Agentes de Intxaurrondo protegían las descargas y los traslados, controlando las entradas y salidas de Pasaia, Lezo, Rentería, también en la zona de Zumaia, Orio y Deva. También vigilaban al grupo fiscal antidroga, sus movimientos y comunicaciones. Otros, de manera más pasiva, no salían de servicio el día del alijo o la noche del alijo. Hay pruebas de la relación de Galindo y sus hombres de confianza con diferentes empresarios implicados en contrabando y narcotráfico. Uno de ellos era José Antonio Santamaría, exjugador de la Real Sociedad, hostelero, propietario de la discoteca Q. Está probado que tenía relaciones con guardias civiles de Intxaurrondo. Incluso estuvo detenido por haber sobornado a uno de ellos para que relajase la vigilancia al hacer las mercancías. En enero de 1993 murió en un atentado de ETA. Pedro Luis Migueliz, alias Chofo, era el brazo derecho de Santamaría y ejercía de chivato. A cambio recibía parte de los alijos que requisaba la Guardia Civil. Era confidente del sargento Enrique Dorado, implicado en el caso Laza y Zabala, testigo protegido en ese caso. Hay gente que piensa que tu testimonio es la clave para incriminar a Intxaurrondo, ¿no? Yo fui el primer que vas a hablar. Luego yo vino al chorreo, lo de que hay tanta desconfianza con la gente de Intxaurrondo, porque yo era la actividad que tenía de contrabando. Y entonces no había más cojones en este país. Si pudieras hacer contrabando el trabajo, tenías que pagarles 1.000 euros por cajón. ¿Tú con qué trabajabas? Con la caballería. Sí, no, pero no trabajaba la seguridad. ¿Y la seguridad en qué consistía? En comprar agua civil. ¿Cuántos teníais comprando? Nosotros tenemos 6. Directamente a 3. ¿Quiénes estaban esos 3? Fabián, Diálogos, Enrique, Diálogos y Felipe Rayo. Y luego también pues, estaba Solomando y Luis. ¿Luis qué? El jefe de fiscal. Que tenían carnet de corso de tal talento para hacer lo que les hice. O sea, que ellos podían estar trabajando para las redes. Pero para mí. Pero ya se explica que el personal les ha pagado las cosas y lo han hecho. Yo a Chofo Migueliz personalmente le conozco y su currículum empieza
como el responsable de la seguridad privada del mayor clan de prosenetismo de Euskal Herria. Tuvo un papel determinante junto con Víctor Manuel Navascoes, que fue uno de los grandes conseguidores de la financiación del GAL, recaudando a empresarios, etc. Un empresario turbio de Irún, muy relacionado con todas estas tramas. Hay informaciones de la gran amistad que había entre Galindo y Navascoes. Redes ilegales que sobornaban a la Guardia Civil de Intxaurrondo existían ya desde los años 70. Era vox populi que en Intxaurrondo se traficaba con drogas ilegales, se cometían atracos, etc. ¿Cuánto dinero recibían estos agentes policiales? Había algunos agentes que cobraban 1 millón de pesetas mensual. Cuando captaban a un miembro más le pagaban 500.000. ¿Cuánto se pagaba, por ejemplo, de tabaco? Tú decías 5.000 pesetas caja, 15 millones de pesetas, ¿se podían llevar? ¿Se han llevado? Sí, sí, cada semana. ¿Tú descargas al año cuántas solía haber? Pues cada semana una vez. Más. ¿Estás hablando de 500 millones al año? Sí, eso no es nada. Yo trabajé en la Santa María 5 años, 6 años. O sea, que 3.000 millones mínimo. Sí. Y eso se repartía entre la gente de Intxaurrondo, exclusivamente. Y solamente por Santa María. El Carballo y... ¿Ese grupo? Sí, San Fe, el Carballo y Bernat, de Ramonia y los hermanos Simira. O sea, esto salió de aquí con el riñón forrado, ¿no? Claro. Y como entre los campos que andaban, pero ahí no solamente se quedaría con los fondos reservados y esto les dejaría hacer de pues, tabaco, de la puta y todo, para no para tener que pagar él. Pero si no, tiene que pagar de los fondos reservados. O sea, que Galindo estaría al corriente de todo esto, ¿no? Claro, no, claro. En el contexto de cuestión de Estado, la línea entre las legalidades y las ilegalidades no está nada clara, ¿eh? Y personas que en teoría están para defender el Estado de Derecho lo que hacen es unos comportamientos no coherentes con un Estado social y democrático de derecho. Eso ha sido corroborado por el mismo comandante Máximo Blanco desde el cuartel de Intxaurrondo, que en una investigación de asuntos internos reconoció que Rodríguez Galindo y sus hombres de confianza recibían grandes cantidades de dinero que en principio se dedicaban a actividades clandestinas, pero que luego empezaron a lucrarse y se les fue de las manos. Los gallegos aquí, estamos intentando cambiar la cosa. Los gallegos pagan más. Con droga. Claro, que pues, nosotros, como se dedican los planos, nos fuimos con el Blanco, que era su socio. Blanco, comandante, la verdad. Eran socios. Bueno, estas declaraciones de Máximo Blanco fueron grabadas, pero nunca se entregaron a un juzgado. Él en parte se desdijo y Galindo intentó desacreditarle y no tardó mucho en trasladarlo a otro cuartel. Esta persona fue de aquí a Cataluña y fue acusado de tráfico de cannabis y luego posteriormente fue condenado. Hubo más miembros del núcleo duro de Galindo que se sentaron ante un tribunal por tráfico de drogas, aunque con escaso resultado. Castigar no se les quería castigar porque de todo este embrollo solo salió condenado Enrique Dorado por 4 meses de arresto por sobornar a un compañero para que dejara pasar varias mercancías. Dorado Villalobos y Felipe Gallo, directamente involucrados en la causa general contra el GAL, estuvieron en la cárcel por un robo y mientras estaban en la cárcel cobraban también millones. Y no lo dice Austa Zaleta, lo dice una investigación de un juez, Carlos Bueren, que en su día pues, tuvo una relevancia. Un juez que no creo que sea sospechoso de ser compartido como está chino. Ni de la izquierda Berchale. Galindo era el que más sabía, concentraba toda la información que había
de la lucha antiterrorista en un sitio clave como era Guipúzcoa y Donosti, ¿no? El cuartel de Intxaurrondo, ¿no? Era una persona intocable. O sea, yo creo que el ministro Barrio Nuevo veía por los ojos de Galindo y los gobernadores civiles, Julen el Gorriaga por Guipúzcoa, a San Cristóbal por Vizcaya, estamos hablando de la primera época del PSOE, vamos, Galindo para ellos era intocable. Yo creo que Galindo tenía barra libre para hacer lo que le diera la gana, ¿no? O sea, tuvo que llegar el caso Lasa y Zabala para que cayera Galindo. Ya estamos hablando ya de los años 90. Galindo cae en los 90, ¿eh? Pero en los 80 era intocable. Cobraba millones mientras estaba en la cárcel, pero no en B, sino directamente en nómina. Se le mantuvo en nómina y cobraba millones. Es verdad que le condenaron, pero es verdad que no pasó mucho tiempo en la cárcel, estuvo en un recluido, creo que fue en un castillo, algún tiempo, pero tuvo un trato de lujo, ¿eh? Que existía corrupción dentro del cuartel no era solo un rumor. Incluso el juez de Guipúzcoa, Joaquín Navarro Esteban, apuntaba en esa dirección. Cuenta un caso muy curioso y fue un robo que se hizo en Donostia, en el centro, en una joyería bastante famosa de la época. Dos consumidores de heroína robaron y fueron descubiertos in flagranti. Ellos cantaron quién les había dado la información, las armas, etc. Y llegaron ante una persona que el juez lo detuvo y lo metió en prisión con una fianza respetable. Ese juez, al poco tiempo, recibió una llamada de un comisario de policía que quería hablar con él sobre una cuestión de Estado. ¿Cuál era la situación de Estado? Esa persona, que estaba ya condenada por tráfico de drogas y por otro tipo de delitos, era confidente policial. Que se hiciera una fianza más pequeña, que se pusiera, y que se pagaría con fondos reservados. Hay conclusiones bastante serias, ¿no? Sobre todo ese mundo de cloaca, confidentes que se pagan con droga, algún sector de la Guardia Civil, Intxaurrondo. Estas son las triquiñuelas policiales para conseguir chivatos, para conseguir confidentes, para conseguir infiltrados, pero luego siempre está la capacidad de la persona para decir sí o no. El oro. ¿Dónde está el oro? Lo tiene el Nani. Fue conmigo a la finca. Todos saben que estuvo allí después. El oro lo tiene él. ¡Estás mintiendo! No vuelvas a tocarme o vamos a bailar todos. ¿Serías capaz de firmar que el oro lo tiene el Nani? Yo firmo lo del Nani. Firmo lo que estáis haciendo con la heroína en el País Vasco. Los 15 atracos a las joyerías. El brillante de tu mujer. Está todo en mi caja fuerte en Ginebra. ¡Cabrón! Empezó a venir al bar una persona muy rara, ¿no? Que enseguida nos dimos cuenta de que era policía. El ambiente era así un poco de izquierda abertzale normalmente y los concejales de la coalición de la izquierda abertzale pues se reunían allí. Y aquel estaba todos los días allí vigilando, pero todo el mundo, todos los chavales que estaban en el bar sabían quién era. El día que nos detuvieron, nos llevaron a la comisaría de Ibar semidesnudos y de allí a San Sebastián. Yo negaba todo lo que las acusaciones. Me dijeron, bueno, tú no quieres hablar, pero ya verás cómo hablas. Ya vas a cantar. En Madrid todo el mundo canta. El final del interrogatorio siempre era el mismo. El jefe me decía, si quieres vender heroína, vas a ganar mucho dinero y no vas a tener ni un problema para el suministro, ni uno. Estoy esperando que alguien lo demuestre. A mí me aplicaron la ley antiterrorista y me tuvieron 40 días y me estuvieron dando heroína mañana y tarde y al día 45 o 47 me tiraron a la calle con un mono de tres pares de nariz. No hay ningún testimonio en este sentido. Hay arrepentidos y ningún arrepentido ha podido hablar de un plan de Estado, de una decisión de gobierno para diseminar heroína en el País Vasco.
En este clima de corrupción e impunidad nace el GAL. El terrorismo de Estado contra ETA, su base social y su entorno se extendió de 1983 a 1987. Lo que está claro es que GAL y droga van de la mano. La guerra sucia empieza en el final del franquismo y se extiende hasta el asesinato de García Goena. Estamos hablando de más de 10 años de guerra sucia, ¿no? Era la época también de que la policía hacía grandes redadas, utilizando mucho la tortura, sacaban información, iban a la buena de Dios. No había lo que se dice inteligencia, no había una seguridad del Estado inteligente. O sea, era el caos. Se tiene que llegar a finales de los 80 para que empiece a existir una cierta inteligencia, ¿no?, dentro de las fuerzas de seguridad. Pudo haber una financiación del GAL con narcotráfico. Es que estamos hablando de criminales, sino gente que ya está metida en el tráfico de drogas, y la forma de cubrirse las espaldas es implicarse en el GAL. De esa cantera sacaba a los mercenarios Francisco Álvarez, jefe del Servicio de Información de Interior. Uno de ellos fue Ismael Miquel, camello y confidente. Un matón, un colaborador de los GAL, que acabaron pillándolo con un kilo de heroína en Tailandia. Un traficante catalán que en la época de la transición era confidente de Francisco Álvarez Sánchez. Este policía era apodado el técnico por su depurado método para torturar. Cuando Francisco Álvarez fue destinado en 1982 al País Vasco como jefe del Servicio de Información, empezó a conocérsele como Gálvarez por su relación con el GAL. Estuvo condenado también. Bueno, Ismael Miquel cuenta que Álvarez le reclutó para que formara un comando que luego fue conocido como el GAL catalán. En uno de sus errores mató a un ciudadano de Iparralde llamado Robert Kaplan. A los pocos meses, un chivatazo policial avisa a Miquel que van a detenerles, le proporcionan dinero y pasaporte y se va a Tailandia, y allí es detenido con un kilo de heroína y le condenan a cadena perpetua, de los que pasa 11 años. A la vuelta es condenado por el asesinato de Robert Kaplan a 45 años. Otro caso en que GAL y narcotráfico van de la mano es el asesinato de Santiago Brouard. Eso se ve en los autores materiales y los inductores. Por ejemplo, Rafa López Ocaña, heroinómano del poblado de Caño Roto, de Madrid, que también había sido anteriormente detenido por tráfico de heroína. Eso sería el año 82, por ahí. Conocí todas las clases de drogas que hay, la mala vida, y entré sin darme ni cuenta. Yo estaba hecho una porquería, no era persona, necesitaba consumir heroína para levantarme de la cama. Consumidor y traficante, Rafael López Ocaña fue reclutado para entrar en los GAL y matar a Brouard junto con el estafador Luis Morcillo. Por lo que yo he sabido después y por lo que me ha contado Morcillo, trapichaban a pequeña escala con armas y con estupefacientes. Surgió la idea de ir a Holanda y comprar allí heroína, que estaba muy barata, y traerla. Yo dije, joder, pues yo voy. Conocí a una persona que manejaba las fronteras, era su especialidad, sobre todo la de Francia con Bélgica. La tenía controladísima, que era la peligrosa, en realidad. Entonces, él llevaba la heroína, la compré yo, 300 gramos, de una pureza
muy alta. Y nos cogieron. Ahí mismo aparecieron, nos rodearon, el francés y yo. Y el coche, en el cabecero mío, iba los 300 gramos de heroína. Entonces nos detienen, me dicen a mí que si yo quería me podía librar, y si y eres un poco listo, entonces no hace falta que vayas, tío, pero te tienes que enrollar. Pero tú me tendrás que dar algo también a cambio, ¿no? Porque impunidad, una especie de impunidad. José Amedo, subcomisario de policía en Bilbao, sabía mucho de todos estos trapicheos y de sus protagonistas. El reclutador de los asesinos de Brouard era el teniente coronel de la Guardia Civil, Rafael Massa. Yo lo conocí de capitán, estaba en el servicio de formación en La Salve, de Bilbao. Su principal negocio lo hizo en Sudamérica, cuando le mandó a la embajada de Bolivia interior, después de que se descubre de que compraba armas en Andorra para el Orgal. Para quitárselo en medio, lo mandan como asesor en temas de narcotráfico, lo que le faltaba. Ahí conoce a gente de la DEA, a narcotraficantes. Cuando Morcillo estaba cercado por el juzgado de instrucción número 1 de Bilbao, eso lo llevó por órdenes de interior a Colombia y lo puso bajo la protección de Loro Díez Orejuela. Entonces empieza a trabajar para uno de los mayores capos de narcotráfico internacional. Toda esta información Amedo la obtuvo de unas conversaciones que grabó a Luis Morcillo, estrechamente relacionado con Massa. Desde el ministerio les llamaran para que te protegieran. Sí, alguien llamaría. ¿Sería San Cristóbal? Sería. ¿Llamó al jefe del cártel de Cali? Sí, sí. ¿Cómo te ganabas la vida? Con la coca. ¿Y quién te la daba? ¿La empresa de los Orejuela? Yo no trabajaba directamente con don Miguel ni con don Gilberto. Bueno, yo si me iba, me sentaba allí, hablaba con ellos y me mandaban a algún sitio con sus guardaespaldas a hacer unas cosas y a cobrarle a no sé quién. Me decían, Españita, en la partida que sale mañana para Estados Unidos te llevas medio kilo. Con los Díaz Orejuela le preparaban maletas de cocaína a Rafael Massa, y esas maletas las traía una mula. Como Rafael Massa tenía pasaporte diplomático, se venía cuando iba a venir un cargamento, llegaba al aeropuerto, iba al puesto de la Guardia Civil, sacaba el carnet, teniente coronel de la Guardia Civil, agregado a la embajada de Bolivia y dependiendo de la Secretaría de Estado de Interior. Un teniente coronel es un teniente coronel, y cuando le veían que llamaba por teléfono y que preguntaba por Rafael Vera o preguntaba por alguien, en la Secretaría de Estado, pues los guardias pues estaban todavía más asustaditos. Rafa conmigo con la coca ganó fortuna y media. Todos los meses una maleta con 20 kilos. ¿Y eso por dónde lo pasaba? Por la aduana. ¿Pero iba personalmente a cogerlos? Personalmente. Le decía que aquellas maletas pertenecían a una valija diplomática y que se las llevaban a los coches. Los guardias no sabían lo que llevaban. Ese era el negocio de Rafael Massa. Hasta que le pillan ya descargando en Valencia 200 kilos de cocaína. Lo detuvieron y lo condenaron a 11 años y medio de cárcel. Yo tenía que ir todos los meses a la prisión de Yeserías a firmar la libertad condicional. Y de repente salía él de la parte dentro de la cárcel. Pepito, Pepito. Miro y era Rafael Massa. Y dice, mira, me han condenado por lo que no he hecho, encima negaba que estaba metido en el narcotráfico, y no me han condenado por lo que hice, refiriéndose al tema Brouard. Digo, mira Rafa, has hecho las dos cosas. Y se reía. Muchos de los implicados en el GAL, en vez de ser condenados por haber participado en atentados, al final acaban en la cárcel por su implicación en el tráfico de drogas. Sí, sí, es pertenece a la época negra, a la época negra de nuestra historia. El nivel de impunidad estaba absolutamente fuera de control. ¡Viva! ¡Viva!
estuve consumiendo diálogos y algo. Todos los traficantes los tenían aterrorizados. De hecho, no compraba la droga. Aquí hubo, no sé, algunas muertes nunca esclarecidas. ¿Se pagan las muertes en un charlando? Pero es también está en la guerra sucia. Y no se los puede coger. Se los lleva el cáncer. Eso se lo mata. Con esta gente es posible todo. Manejan todo. Y lo siguen manejando, aunque no están ahí. Les han dejado hacer por la guerra sucia. Es un horror esa época, ¿no? Creo que ese Museo de los Horrores no lo conocemos del todo, ¿no? A punto de despedir los 80, la corrupción en Intxaurrondo era brutal. La manzana estaba tan podrida que era imposible que no hubiera reacción. La hubo, una investigación interna. Todo empezó cuando el Servicio de Información de la Guardia Civil, buscando confidentes para el tema de ETA y de la izquierda abertzale, se puso en contacto con traficantes que estaban en la cárcel. Lo que hicieron es darle información sobre las tramas que implicaban a las fuerzas de seguridad de Estado con el narcotráfico y el contrabando. El jefe de los Servicios de Información de la Guardia Civil, el general Pedro Catalán, encargó a un equipo especial a cargo del capitán Juan Manuel Castañeda que investigara esto. Ese capitán infiltró a un cabo como agente encubierto en una red de contrabando. A los 5 meses ya había cobrado 1,5 millones de pesetas en sobornos. Estaba claro. Estas diligencias continúan en los primeros meses del año 1989 y reciben la identificación de diligencias informativas 1/89 de la Fiscalía Provincial de San Sebastián. El fiscal entrevista a varios contrabandistas. En esas entrevistas se corrobora la existencia de un extendido foco de corrupción en dicha comandancia. El fiscal solicita autorización para investigar a Galindo. Como consecuencia de esta investigación primaria, se confeccionó un informe con carácter reservado. Fue elevado a la Fiscalía General del Estado en el mes de mayo de 1989, quedando allí depositados el original y copia del mismo. Está firmado por el fiscal jefe. La firma es de don Luis Navajas. El fiscal Navajas va a Madrid, le entrega el informe al fiscal general del Estado, Javier Moscoso. Esta entrega la confirma el propio fiscal jefe de San Sebastián. El fiscal general del Estado afirma que en sus registros no se tiene constancia de esa entrega. El informe original se trasladó a la Fiscalía General del Estado y yo sé, porque con el fiscal general del Estado he estado, él tiene una copia y la ha tenido siempre. Para aclarar esto, era imprescindible contactar con el propio Luis Navajas. Lo hemos hecho y esta ha sido su respuesta. Por el interés en ocultar su existencia desde la propia Fiscalía General del Estado, está claro que el contenido del informe Navajas era muy comprometido. Entre los datos que aparece es un aumento considerable de patrimonio del responsable en aquel momento del cuartel de Intxaurrondo, Rodríguez Galindo. Se lucró en esa lucha antiterrorista, aprovechó la coyuntura para lucrarse personalmente. Y lo hizo, hasta aumentar su patrimonio personal muy por encima de sus posibilidades. 11 pisos y un Mercedes llegó a tener Galindo, así lo recogía la investigación. Luis Roldán, entonces director general de la Guardia Civil, informó a Galindo y estos intentaron una maniobra responsabilizando a agentes poco significativos pidiendo
así más o menos como que los manden a otros cuarteles sin sacar mucho ruido y que no se sepa. Se exculpa a Galindo y a sus hombres de confianza, se desvían pistas, se desacredita a las fuentes, el juez Andreu da por bueno las manipulaciones de la Guardia Civil y cierra el caso. Pues fue un intento claro de desactivar qué es lo que estaba pasando ahí. No seguir adelante con cuestiones que puedan perjudicar o poner en evidencia que las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo las que luchaban teóricamente contra el terrorismo, fueran las que tuvieran patente de corso para cometer una serie de ilegalidades en un Estado social democrático de derecho. Y no se sabe nada de él hasta que una filtración a la prensa lo saca a finales del año siguiente, 1990. A partir de esa información, el diputado de Eusko Alkartasuna, Joseba Azcárraga, interpela al fiscal general del Estado, Leopoldo Torres. La respuesta que le da Leopoldo Torres, por aquel entonces el fiscal general del Estado, también es muy, muy significativa. Dice que es grave introducir dudas, sospechas sobre la honorabilidad de quienes tienen la misión de luchar contra el terrorismo. Y añade, hay que mantener que la sociedad está correctamente defendida frente al narcotráfico y al terrorismo. Que hubiera víctimas entre los familiares de ese propio imaginario social que respaldaba la guerra sucia contra ETA, eso era inasumible. Y eso es uno de los motivos para mí principales para hacer desaparecer ese informe. Porque dejaba en muy mal lugar, éticamente y moralmente, a los aparatos del Estado. No será hasta que la iniciativa ADORE, impulsada por más de 40 asociaciones de Euskal Herria, mete una querella que obligan al juzgado a volver a abrir el caso. Casi todos los medios de comunicación empiezan a hablar del informe Navajas y a implicarle al teniente coronel Rodríguez Galindo en el tráfico de drogas. Hay una reacción de Rodríguez Galindo, que es la de interponer demandas en procesos civiles contra los periodistas. El abogado Miguel Castells ejerce un doble papel. Por un lado, lleva la defensa de esos periodistas y por otro, se encarga de las querellas contra tres exfiscales del Estado por haber ocultado el informe Navajas. Uno de los querellados es el ex fiscal general del Estado, Moscoso. Otro, el fiscal general del Estado que le sucede, que es Leopoldo Torres Bursaut. Y el tercero, Eligio Hernández, que es el que sucede a Leopoldo Torres, imputándose bien un delito de ocultación de documento público y oficial, o bien un delito de denegación de auxilio a la justicia, porque se había denegado a los órganos judiciales civiles el informe que suscitaban ellos. Y la Fiscalía pidió que no se emitiera trámite. ¿Por qué ese interés en que se mantuviera secreto? ¿Qué contiene el informe Navajas para que, pese a una búsqueda tan exhaustiva por sitios tan diferentes, no se haya conseguido llegar a su contenido? Lo único que yo tengo para mí probado en este tema es que el informe Navajas contiene algo muy importante, algo muy gordo. ¿Por qué? Porque para que se deniegue la colaboración desde la Fiscalía, tiene que contener algo muy importante. Y no es curioso que podamos estar hablando ahora de este tema y no en el año 89 o en el año 90. Eran muy pocos, eran minoría los que condenaban la guerra sucia. En aquella época, muy poca gente investigó.
estamos hablando del equipo de investigación de Egin, a la cabeza Pepe Rey, pero muy poca gente dio importancia o trascendencia a esta cuestión. Y hubo también silencios, no sé si cómplices, que no ayudaron a una investigación efectiva y sobre todo a una sensibilización social de cómo personas que en teoría estaban para proteger estuvieron cometiendo actos ilegales. Herri Batasuna estaba muy invalidada para criticar a otros, ¿no? Cuando estaba apoyando a ETA, ¿no? Estamos hablando de los años 80, 90. Sí había un cierto, no sé, acuerdo entre prácticamente en todos los medios de no darle bazas a ETA. Es decir, porque claro, si tú decías que un tipo muy prestigioso en la lucha antiterrorista como Rodríguez Galindo era un corrupto y un asesino, pues la gente a tu continuación pues decía, joder, pues que les den morcilla a todos, no todos son iguales. Yo creo que fue un error, yo creo que siempre es mejor decir las cosas como son. Keinu partikular gisa dintasunezan tristea nola nahi zenuken izan dintasunezan tristea kaletan zoa zenean Espainiak rabea